guztioi, buenos días, ongi etorri denoi, eta lehenik eta behin, eta bueno, diputatu nagusiak esan du, baina nire aldetik eskerrak eman nahi dizuet. Eskerrak gaur hemen egoteagatik, eskerrak tailerretan parte hartu dezuelako, egia esan dik tailerretan parte hartzeko lan egiteko aukera izan dut, eta ikusi dut ze gogokin lan egin dezuen, nola ekarpenak nola egin dituzuen, elkarlan hori nola eman dan talde desberdinetan, eta egia esan eskertzekoa da, ze gaur guk aurkezten duguna dokumentua da, guk aurkezten dugu, baina danan guztion ekarpenekin egindako frutua da, ez? Eta horregatik nik uste hori eskerrak ematekoa dela. Decía que agradeceros sobre todo vuestra presencia hoy, vuestra asistencia y daros las gracias por la participación en las dinámicas de trabajo. Yo creo que gracias al apoyo también de Idón, de Joanes, hemos conseguido crear grupos de trabajo muy dinámicos, habéis aportado mucho, habéis aportado ideas nuevas, innovadoras y el documento que hoy presentamos es un poco el fruto de todo ese trabajo, ¿no? Gracias, porque hemos trabajado mucho, pero tenemos que seguir trabajando y yo creo que es bueno agradecerlo y volver a requerir vuestra presencia. Vamos a presentar la estrategia para el desarrollo industrial ligado a la movilidad eléctrica. Esos talleres, un poco el fruto de todo ese trabajo que comentaba. Aparecen los objetivos, los ejes estratégicos de trabajo. Es el punto de partida de un sector incipiente, pero que tiene gran potencial y en el que consideramos que Gipuzkoa va a tener un lugar, una posición relevante. Este es el índice de trabajo. Yo creo que es un resumen de todo un documento más amplio que se os enviará en breve. Vamos a hacer un pequeño resumen para luego dar también paso a dos mesas redondas de trabajo. Presentación. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo ha dicho el diputado general, queremos posicionar a Gipuzkoa en los ámbitos estratégicos, en los ámbitos de especialización inteligente de la RIS3. Es una especialización inteligente, unas marcas que nos marca Europa, unas pautas que también lleva adelante el Gobierno vasco, y lo que hemos hecho nosotros es especializarnos todavía más. ¿Qué fortalezas tenemos en Gipuzkoa? ¿En qué ámbitos vamos a trabajar? ¿Dónde tenemos agentes? ¿Dónde tenemos empresas? ¿Dónde tenemos centros de conocimiento? Y decir en qué somos buenos. Y especializarnos en esos ámbitos de energía, en general, especializarnos en algo que considerábamos que podíamos ser buenos porque contábamos con toda esa red de agentes y en algo en lo que considerábamos que podíamos ser referente. ¿Cuál es el origen de toda esa apuesta? Al comienzo de la legislatura, en el 2015, trabajamos y diseñamos el Plan de Reactivación Económica, 2015-2019, un plan con un presupuesto de 200 millones de euros que marca un poco las líneas de trabajo actuales, las líneas de apoyo a las empresas, al tejido económico productivo que tenemos en Gipuzkoa, pero que también trabajaba los sectores, los retos de futuro que debería abordar Gipuzkoa. En ese ámbito de las RIS3 veíamos que la energía era un ámbito importante, que teníamos muchos agentes, contactamos con todos ellos a la hora de organizar las dinámicas y veíamos que todos estabais dispuestos a participar, que todos teníais ya un itinerario marcado, algunos incluso sois una referencia ya en el ámbito internacional y decíamos que había que apostar por ese sector. Y vemos también que todo eso puede confluir en un polo de desarrollo, en un polo en el que, como comentaba el diputado general, tenemos que colaborar, tenemos que crear una dinámica de trabajo en la que todos, trabajando, colaborando, participando, consigamos que el territorio tenga un mayor éxito de participación para ser referencia en este ámbito. Este era el punto de partida y lo que queríamos es decir, bueno, ¿qué agentes tenemos? Tenemos empresas tractoras muy importantes, empresas tractoras que ya tienen ese recorrido ya en el ámbito incluso internacional. Baditugu baita ezagutza zentroak oso garrantzitsuak, dinamikatan parte hartu dute, eta ezagutza bat sortzen ari dira zentru horiek. Eta horiek ere, ibilbide bat badaukate gure parkatu atzea. Hori da, hemen txe. Ze egiten dugu, bai enpresa horiek eta zentru teknologiko horiek sortzen duten ezagutza hori gu nahi dugu aprobetsatu. Gaitasun zientifiko horiek, enpresaren indarguneak aprobetsatu eta ekosistema bat sortu.
ekosistema berri bat izango litzateke, baino gaur, gaur hemen zaudeten enpresa guztiekin, eta ekosistema berri bat sortu eraldatze horretan, enpresan eraldatze horretan, ba, merkatuan nitxo berriak, merkatu lerro berriak sortu dire, sortuko direlako. Beraz, dauzkagun enpresakin hauetan oinarrituta, lerro berriak markatu, merkatuan aprobetxatu startup berri horiek posizionatzeko, eta ezagutza zientifiko-teknologi guzti hori enpresa horietara bideratzeko. Argazki hau egia esan niri lujo bat iruditzen zait. Argazki hau edukitzea, hemen ikusten da, una imagen bale más que mil palabras esaten da, ez? Guk aipatu ditugun eragile, enpresa, zentru teknologiko, unibertsitate, zentro, hau edanak hemen argazki honetan edukitzea, bai Gipuzkoan eta inguruko lurraldetan, horrek ematen dizue idea bat, ba, bueno, zergaitik aukeratu dugu, nun daude indarguneak, hortxe daude, ez? Eta nik uste, hau aprobetxatu beharreko oportunitate bada, desafio bada, erronka bada, baina oportunitate bihurtu behar dugu, eta zuen laguntza guztiarekin, ba, nik uste dut lortuko degula. Zeintzu die gure indarguneak, ez esaten dugun bezala, las fortalezas. Contamos con un territorio con una dimensión pertinente para desarrollar proyectos piloto en este ámbito. Contamos también y queremos desarrollar un marco de políticas favorables para el desarrollo de todas estas actuaciones. Entendemos que con la dimensión y con unas políticas favorables todo va a ser mucho más dinámico y más fácil. El tejido empresarial distribuido a lo largo de toda la cadena de valor. Eso es muy importante. Y una capacidad para aprovechar todas esas oportunidades que van a surgir del vehículo eléctrico, de otro tipo de vehículos, etcétera, etcétera. Centros tecnológicos punteros, con una importante ya trayectoria, no empezamos. Tenemos una suerte de contar con centros tecnológicos que están presentes y que llevan ya ese recorrido y que son una referencia y que están dispuestos a participar. Y eso es de agradecer. Asociaciones, entidades que trabajan en el impulso de la industria, la investigación, y que contamos también con las instituciones públicas que estamos a favor. Queremos impulsar este nuevo sector y vamos a trabajar para ello. ¿Cuál es la finalidad? Al final siempre decimos, es generar crecimiento económico, generar una nueva actividad económica y generar sobre todo puestos de trabajo, nuevos puestos, nuevos empleos de calidad. Siempre decimos que el empleo vinculado a la industria es un empleo más estable, más seguro, de más calidad. Queremos crear esas nuevas actividades económicas para que esas actividades, esas nuevas empresas generen ese empleo de calidad de futuro. Se centrará las ideas fuerza, ¿no? Vamos a repetirlas, pero yo creo que es para, bueno, os va a quedar claro y queremos insistir. Apoyar el tejido empresarial ya existente, lo decíamos. Estáis ya trabajando en estos ámbitos, tenemos que aprovecharlo, pero tenemos que también potenciar esas capacidades vuestras para diversificar, para adaptaros a los nuevos retos, a las nuevas necesidades que vayan a surgir y de ahí intraemprender o de ahí crear nuevas startups en estos ámbitos. Crear ese nuevo tejido empresarial. ¿Y cuáles van a ser también el alcance de esta estrategia? Sobre todo, atracción de inversión, de talento. Lo hemos visto en otras áreas de la RIS3, en el ámbito de las biociencias, que es posible atraer nuevas inversiones. Es posible atraer también talento especializado. También aquí, también en energía. Queremos adaptar y hacer un despliegue de nuevas infraestructuras. Queremos adecuar el marco normativo. Y sobre todo, yo creo que una idea que salió mucho en los grupos de trabajo y que es concienciar a la ciudadanía, sensibilizar. Tenemos que generar esa sensibilidad y sobre todo hacer ver las bondades que esta nueva iniciativa puede traer y que tenemos que empezar ya a trabajar esa sensibilidad. Y queremos también que tenga un foco no solo en Gipuzkoa, queremos haceros partícipes y queremos que todos los agentes Gipuzkoa, Bizkaia, alrededor, Álava y Navarra también participen, porque hay un interés y yo creo que esa colaboración es necesaria. Entre todos tenemos que hacerlo más rápido, más dinámico y con mayor garantía de éxito. Zein da gure bizioa? 2025ko markatu dugu. Eta 2025ean nahi deguna da nazioarteko erreferente bat izatea. Gipuzkoak bere lekua izan behar du nazioarteko mapa horretan. Horretan, importantzi garrantzia handia dauka
enpresa berri horiek ba, bere lekua eukitzea, beren aktibitatea eukitzea eta guk ere administraziotik enpresa horiek bultzatzea. Negozio eredu berriak sortuko dira, zerbitizazioa hitz egiten ari gera eta produktu horiek askotan zerbitzua bihurtuko dira eta zerbitzu horiek eman behar dute balore erantsi hori. Oan gaur egunen badakigu enpresa batek produktua, betiko produktu hori ez baldin badu eraldatzen eta produktu berri hori ez baldin badu zerbitzu berri baten batekin erantzen, ba azkenen kompetitibitate lehiakortasun hori galtzen jungo da. Zerbitizazio horri balore eman behar zaio eta hor kokatu behar dugu, hor posizionatu behar dugu. Ikerketa, garapena, berrikuntza, nik uste Gipuzkoa hortan erreferente bada, apostu handia egiten ari da gure zentrukin, ikerketa eta garapen da berrikuntza programak aurrekontua handitu egin dugu eta hortan jarraituko dugu. Ezagutza hori sortu behar da eta ezagutza hori gero enpresetara bideratu behar dugu, hori zaztu behar. Ezagutza sortu bai, baina gero hori enpresetara bideratu. Eta azken finean lehen esan duguna, inbertsio berriak errakarri, inbertsio berriak geukere egin, eta batez ere talentua. Talentua oso altu kotizatuta dago, gure talentua zaindu egin behar dugu, eta talentu berria erakarri egin behar dugu. Oso garrantzitsua da. Eta hau dena nola, esperimentazio, teknologia berri horik ere inkorporatuz, erantziz. Gauzak egiteko erak aldatu egin dira, eta guk ere esperimentazioen bitartez, probatu egin behar dugu, eta arrakasta daukaten ekimen horiek martxan jarri. Helburu estrategikoak. Zeintzu dira, guantxe aipatu ditugun denak lerrokatzea, ez? Alde batetik, gure gaitasun zientifiko-teknologiko horiek, indargune horiek lerrokatu egin behar ditugu. Balorean jarri eta horiek sortuko dituzte ekosistema berri hori, eta ekosistema hori izango da arduraduna lerro berriak, ikerketa berriak, ekimen berriak martxan jartzeko. Eta lehen esan deguna, ezagutza hori gaitasun zientifiko horiek sortuko dituzten produktu, zerbitzu berriak, azken finean, enpresara bideratu behar ditugu. Badauzkagu bika, badauzkagu inkubadora, hori egiteko transferentzia modu berriak badaude, eta negozio eredu berriak sortu behar ditugu, eta enpresa, merkatuan lerron segmentu nitxo berriak, ez? Ze helburukin, azkenen, nahi deguna da, Gipuzkoa Living Lab bat sortu, ez? Gaur egun dauzkagun agente eragile guzti horiek elkarrekin lanean jarri eta laboratorio moduko batean gauzak testatu, esperimentatu eta arrakastatxu dienak martxan jarri. Energia mugikortasunean, energia biltegiratze honetan, esperimentatu egin behar da, gauza probatu egin behar dira eta guk dauzkagun eragilekin, industrian guk kontatzen ditugun agente guzti horiek elkarlanean jarriz ikusten dugu arrakasta asko zaltugua izango degula. Eta arrakasta izan dezakegu, zei ja badauzkagu agenteak nazioartean ibilbidea badaukatenak, nazioartean saltzen ari direnak, eta nazioartean proiektu desberdinetan, Europa mailan parte hartzen direnak. Beraz, hoi edanak elkarrekin jarri eta nik uste dut azkartu egin behar degula. Eta hoi edanak esaten duen bezala, azkenen saretu egin behar ditugu, lerrokatu egin behar ditugu, ekimen, aktuazio, gauza guzti horiek lerrokatzeko. Beste ekimen, beste iniziatiba asko badaude martxan, eta horiek ere gure ganatu eta danak integratu egin nahi ditugu. Azken finean esaten duguna, txikia gera, ondo posizionatu behar dugu, eta danan lana beharrezkoa izango da. Ejes estrategikos. Los tres ejes estrategikos enfocados a impulsar todo esto son el eje 1, que es el desarrollo industrial y tecnológico, el eje 2, el desarrollo de infraestructuras y capacidades, y el eje 3, posicionamiento de Gipuzkoa en este ámbito. Estos son los tres ejes que resultan de todos los talleres, de todas las dinámicas que hemos ido organizando. Y de estos ejes estratégicos se derivan las líneas de acción. En los tres ejes estratégicos marcamos dos líneas de acción por cada eje. Hemos preferido hacer una selección, identificar esas líneas de acción y decir, bueno, vamos a priorizar aquellas que veamos que en un corto recorrido, en un corto plazo, podemos poner en marcha. En el eje del desarrollo industrial decimos, hay que potenciar el desarrollo y la experimentación de soluciones innovadoras. Soluciones que ya empiezan a tener forma, pues vamos a experimentar y ponerlas en desarrollo. Y fortalecer también los mecanismos para esa interconexión
de los centros de conocimiento con nuestras empresas. Esa transferencia es importante. En el desarrollo de infraestructuras, en el eje 2, implantar infraestructuras de recarga, tanto pública como privada, y fortalecer las dinámicas en nuevas habilidades, nuevas competencias, organizar formación especializada. Todo este ámbito es nuevo y tenemos que formar, tenemos que capacitar a nuestras personas para que todo vaya más rápido. Y en el eje 3 de posicionar a Guipúzcoa en el ámbito internacional, lo decíamos antes, concienciar a la ciudadanía sobre esos beneficios, esas oportunidades que nos va a aportar la movilidad eléctrica. Tenemos que desarrollar también un marco normativo favorable. Hay muchas lagunas. Salía en mi grupo de trabajo, me acuerdo, decía ya, pero es que esto luego vamos a intentar implantar algo, vamos a intentar poner en marcha algo y nos dicen, claro, es que no hay una regulación, no hay un marco. Bueno, pues queremos también ayudar, aportar en ese desarrollo del marco normativo que sea favorable y lo que decíamos antes también, atraer inversión extranjera, atraer talento, pero siempre cuidando el que tenemos aquí. Eso nos parece muy importante. Y para finalizar ya, de los ejes estratégicos, de las líneas de acción, vamos ya a cosas concretas, a la iniciativa estratégica, dos por cada eje. Marcamos en el desarrollo industrial y tecnológico la creación de un espacio de experimentación, desarrollar un centro, un espacio donde podamos experimentar todos estos desarrollos, todos esos programas de I+D que estamos trabajando y desarrollar también un hub de startups. Lo que decíamos, tenemos que crear una nueva actividad económica, nuevas empresas con nuevos modelos de negocio. Sería el eje 1. El eje 2, el desarrollo de infraestructuras y capacidades, hacer ya unos despliegues de infraestructura y organizar una adquisición de capacidades que le llamamos en formación, en talleres, en una formación más especializada en este ámbito. Y en el eje 3 de posicionamiento de Guipúzcoa en el ámbito internacional en movilidad eléctrica y almacenamiento de energía, crear un polo de atracción de inversiones y personas y una socialización, divulgación de todo lo que estamos trabajando. Bueno, pues este es un poco el resumen de toda la estrategia en la que hemos ido trabajando todos. Creemos que es un documento abierto a nuevas iniciativas también. Decíamos, hemos participado en esos talleres, en esas dinámicas, pero queremos que sea un documento de partida y un documento abierto a otras iniciativas que puedan salir del tejido económico, de otras instituciones. Queremos integrar todo en un documento que se irá trabajando y modificando. Importantea lankidetza, aipatu dugu, oinarri bezala lankidetzaz hitz egiten ari gera, eta aurrerantzean ere lankidetza hori landu behar dugu. Hori garrantzitsua da. Dinamika hauetan 40 enpresak hartu dezue parte, eta gaur guri tokatu zaigu pixka bat, tailer guzti hoien, ondorio guzti hoien aurkezpena egitea, baino baina genuen, zuen lana izan da, berriro ere eskerrak eman, eta hauek danak martxan jartzeko, idea guzti hauek, pixka bat zuen ganatzeko, bi mai inguru antolatu ditugu. Aukera baketa bat egin behar izan dugu, 40 pertsona ezingo ditugu hemen eseri, aukeraketa bat egingo dugu, baina urrengo tailerretan nola lanean jarraituko dugu, urrengon beste batzuei tokatuko zaizue. Lehenengo mai ingurua, Antxon Tomasena sustapen ekonomikoko zuzendariak moderatuko du, eta izenburua da, hacia dónde evolucionan los sistemas de movilidad sostenible y almacenamiento de energía. Es el título de la primera mesa redonda. Participarán José Barriga, director general de CAF Bectia, Javier Rodríguez, director general de Cidetec, y José Ignacio Ormaeche, el director del Cluster de Energía. Y la segunda mesa de redonda tendrá como título el desarrollo industrial y la movilidad sostenible, desafíos y oportunidades para Guipúzcoa. Joanes Granja de IDOM será el moderador y toman parte Héctor Olabegoascoechea de Irizar E-Mobility, Amaia Angulo de Ibil y Igor González de Bus. Beraz, ordu erdi izango dezue mai inguru bakoitzerako, eta moderatzaile eskatuko dizuet, pixka denbora neurtzeko. Mila esker. Okay.